Hola, ¿qué tal amigo mío? Mucho gusto, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy pues vamos a dar solución a lo que son problemas a la hora de instalar nuestro programa realizado ya sea en Visual Basic 6.0 o ya sea en lo que es Visual Studio.net. En este caso pues nosotros a la hora de transportar nuestra aplicación a otra máquina, entonces nos sale este mensaje. ¿Por qué? Porque prácticamente la máquina no tiene instalado lo que es el framework. El framework son las librerías con las cuales ha utilizado nuestra versión de Visual Basic para lo que es la compilación de nuestra aplicación. Muy bien, entonces este framework es fundamental para lo que es cualquier versión de Visual Studio.net o ya sea Visual Basic 2010, e incluso la versión 6.0 de igual manera tiene que tener lo que es instalado el framework, o si no nos va a salir siempre este mensaje de error, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, como si se dan cuenta ustedes acá, a la hora de que nosotros tenemos un proyecto y lo vamos a transportar, lo vamos a compilar, nos vamos acá donde dice opciones de proyecto, nos vamos a donde dice Window Application Propiedades y acá nos saldrá esta ventana. Bueno, esta ventana, como ven, acá dice Compiler, donde está acá, donde dice Compiler. En esta ventana, entonces nosotros nos vamos acá abajo y le damos acá clic donde dice Avance Compiler Opciones. Le damos clic y acá, como ven, nos aparece la versión con el framework en el cual está compilando, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos seleccionar con qué versión vamos a compilar nuestro proyecto o nuestra aplicación. En este caso nos aparece los frameworks 2.0, 3.0, 3.5 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá, como ven, nos aparece el framework con el que vamos a compilar nuestra aplicación. En este caso pues yo lo dejo con el que está con el default, que es de 4.0. Entonces lo dejamos aquí. Entonces esta es la versión del framework que tenemos que tener instalada en lo que es la otra máquina donde vamos a transportar o donde vamos a correr la aplicación ya generada como exe. Bueno, una vez dicho esto, nos vamos a lo que es de cómo vamos a descargar nuestro framework. Nos vamos a Google y acá ponemos framework, la versión que ustedes están compilando. En este caso, como ustedes ven, es el 4.5 que yo tengo. Le doy acá y acá le damos donde dice Toadland Microsoft Net Framework 4.5. En este caso, pues es la página oficial donde vamos a elegir. Bueno, acá ya solo le damos en descargar, eligen lo que es el idioma y le dan lo que es el idioma que ustedes deseen. Le dan en descargar. Una vez hecho eso, venimos y nos va a mandar a esta página. Bueno, esta página, como ven, acá tiene instrucciones y aparte de eso, pues automáticamente se me descarga, ¿sí? Muy bien, acá lo que tiene es que esto me lo le damos doble clic, tenemos que tener conexión a internet. Si ustedes quieren instalarlo sin conexión a internet, se regresan a la página que actualmente estábamos. Acá, como ven, nos dan un listado de lo que es el Microsoft Framework 4, instalador web, Microsoft Framework 4.5, sin instalación, sin conexión, dice, y está el otro que es con web. Entonces acá, como ven, entonces instalador web. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquel el que no tenga instalación. En este caso vamos a seleccionar el que donde no tengamos instalación web, o si ustedes cuentan con internet pues solo le dan doble clic a lo que se ha descargado automáticamente y se nos empezará la instalación. Una vez instalado ya lo que es este framework, ya podemos correr cualquier tipo de aplicación realizada en Visual Studio.net y también de otras versiones anteriores. Bueno, este pequeño tutorial espero que les sirva y que les ayude realmente, porque me han hecho esta pregunta. Entonces decidí realizar este tutorial para poder dar solución a esta o a este problema que siempre se realiza. Bueno, nos vemos hasta la próxima y chao.